What up, say? Yeah, now I rep the O. What you know about the West Side? I just bought a whip, all in cash, live my best life. Bought a couple stocks, so I'm covered for the next five. I don't like the top, but I will if you test my patience. I'm patiently waiting. Think you know me, but you've been mistaken. Alone in my crib, I like it vacant. Up in the morning, I'm eating the bacon. Don't like the cap, and I don't like the faking. I need a bag, and it's mine for the taking. Liquor and women, I'm never chasing. She don't know me, but she know that I'm famous. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hemos venido a la ciudad de las flores y de las frutas a ver este increíble Delta MK3, mi amigo Daniel. Bien, al canal, loco. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Les comento un poquito acerca de tu increíble auto. Claro, mi auto es un Delta VR6 original, motor original. Tiene algunas modificaciones, está puesto turbo y más que todo lo que llama la atención es lo que está como en el rato de Bros, sí. Como en el Delta de Jesse. Ya pues, ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de autos increíbles que tenemos en el país. Gente, ya nos encontramos aquí con mi pana que nos va a comentar nada más y nada menos a detalle de este increíble Delta que está... se podría decir es el auto de Rápidos y Furiosos, pero con esteroides. Este trae de fábrica un VR6. VR6 son 6 cilindros, un 2.8. De ahí de extras sí está bastantes cosas. Claro. A ver, empezando lo más importante, que es, tiene un turbo Garrett T4. Es bastante grande. Tiene unos inyectores de 1000 centímetros cúbicos. Así que por ende la gasolina se desaparece. Sí, claro, debe ser como eso, agua. Se claro. Aparte, bueno, todo el resto de componentes tiene un autoblocante que soporta hasta 600 caballos de fuerza. Tiene un rodeador de aceite, tiene intercooler, obviamente el enfriador. Tiene un dosador de combustible independiente, tiene ejes forjados, todo el motor es forjado, obviamente. Para poder soportar claro, todo para el power soportar del, todo el del carro. Que está ahorita calibrado, lo máximo es para 25 PSI. Tiene una computadora Mega Squirt 2. Lo máximo que está cargando ahorita son 25 pesos, que es bastante. Es bastante, es bastante. Por supuesto, por supuesto. Cerrado la llave, el dosador del turbo, ese me carga como 17 más o menos, o sea, en lo más bajo. Ay, pero igual sigue siendo bastante. Claro que sigue siendo bastante. Sigue siendo bastante, o sea, cerrado es 17, lo máximo que carga son 25 PSI. Money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told him that it would work. They ain't take it serious. Good first, now I got a crib off the strings. Oh, that's good. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told him that it would work. Poco a poco se me ocurrió, la verdad, hacerle lo más parecido al del Jesse. Ya que tenía un auto blanco, era un modelo similar. Así que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Veamos qué tal, veamos cómo va. Y la verdad, me va bien, me ha ido bien. Hay personas bien. Que me piden fotos en la calle. Está parqueado y se paran, se toman fotos, hasta en los semáforos se bajan un ratito, una foto así. O sea, es bonito, la verdad. Sí, y más que todo, intento mantener lo más parecido al... Claro. Al auto, por eso el roll bar, el volante igual que es de color rojo. De color rojo, claro. O sea, lo más parecido. Se da cuenta. Incluso las calcomanías claro, que tienes. Claro, las calcomanías, igual. Todas las cosas, lo más parecido. Claro, vemos que aquí también le has puesto lo que es un poco de fibra en el interior también, ¿no? Claro, sí. Para tiene poder tener el estilo la racing. La palanca que es Momo, que es en fibra de carbono, igual adentro. Unos aros Koenig, son rim 17. Ya. El body kit, ¿cómo tú lo hiciste o ya compraste hecho los faros? Igual, por ejemplo, cierto, toda la trompa del en sí del Vento es diferente. Uh-huh. O sea, es cuadrada. Es cuadrada, exacto. Le puse la del GTI que son otros faros, son redondos, cambia la mascarilla, el capó,
Y igual, me tocó acoplar todo el guardachoque porque eran diferentes. Claro, eran por diferentes. Supuesto. Me tocó ponerle toda la trompa del GTI. Ya. Y los faldones, el alerón, todo eso, me mandé a traer. O sea, me mandé a traer viendo lo más similar. Exacto. Sí, así sí. Es. ¿Qué tipo de alerón es? Porque vemos que es igualito al de la película. Sí, es igual, igual me traje. Tengo un amigo que me trae todo ese tipo de accesorios. De accesorios y buscamos el más parecido. Un escape directo es un HKS. Ya. HKS es todo el sistema de escape. Y suena súper bien, suena. Claro, suena maravilla. Bastante duro. Sí, 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 por el turbo también, el turbo. Claro, sí. Sí. Y eso que el turbo lo cae un poco al auto, al ¿no? Al auto. Pero exacto. Aún así sigue reventando, gente. En sí, los motores VR6 suenan sí, bastante bien. Es un sonido particular, a diferencia de otros motores 6 en línea. Eso, pues, gente, un auto muy increíble aquí de mi pana. Ya vamos a estar viendo más a detalle. Vamos a irlo a rodar, vamos a darnos una vuelta y para ver cómo anda, ¿no? Ya saben, no olviden quedarse hasta el final del video y suscribirse. Say. Yeah, now I rep the O, what you know about the west side? I just bought a whip, all in cash, live my best life. Bought a couple stocks, so I'm covered for the next five. I don't like the top, but I will if you test my patience. I'm patiently waiting, think you know me, but you've been mistaken. Alone in my crib, I like it vacant. Up in the morning, I'm me and the bacon. Don't like the cap and I don't like the faking. I need a bag and it's mine for the taking. Liquor and women, I'm never chasing. She don't know me, but she know that I'm famous. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the strings, so that's good. I got way too much. Gente, nos encontramos en el interior de este increíble Delta. Como pueden ver, las modificaciones internas que tiene, de su palanca aquí en fibra de carbono, su tablero tiene algunos accesorios de igual manera, el indicador de cómo está el auto trabajando. Estos son indicadores de los PCIs del turbo. Aquí en la parte del tablero tenemos lo que son el medidor de velocidad, que nos marca 160 millas por hora, ¿no? Y también tenemos lo que se le transforma automáticamente a kilómetros. Entonces este auto, según la ficha oficial, llega a 260 kilómetros por hora. Pero obviamente tal vez dé más con el motor que ya tiene preparado. 7000 RPM es el tope. El indicador de la gasolina, del combustible. El indicador de la temperatura del agua, ¿no? Vemos aquí para encender las luces, para controlar la luminosidad del tablero, su volante de Momo de color rojo, igual que el de la película, y sus sillas que son Sparco con sus cinturones OMP, la jaula, y atrás está aún cuenta con sus asientos individuales, ¿no? Y es un auto que está totalmente hecho para ser como el de la película, gente. Un auto muy increíble. En este momento vamos a encenderle. Tienes que poner el contacto como un auto normal. Y este se enciende con el botoncito, ¿no? Y ahí está, gente. Ya está listo para rodar el auto. Una belleza increíble. Escuchen nomás cómo. They tryna test me, I told them you really don't wanna. I told them that I gotta go. Now I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the strings, so that's good. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the strings, so that's good. Pues, gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión. Gracias a mi pana por acolitarnos con su increíble auto. Ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de autos increíbles que tenemos en el país. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez.
de kuka, maquita mi kuka. Con atigrar kame hasta one run a tu kush. Para hoy hemos vuelto más runas que nunca. Shi di kuka, ya mi urma kuka. Porque con de kuka, maquita mi kuka. Con atigrar kame hasta one run a tu kush. Para hoy hemos vuelto más runas que nunca.